es un reflejo exacto de tu alma. Y tú has dejado de ser el bello Raziel. El preciado primogénito se convirtió en traidor. Te has perdido muchos cambios, pequeño Raziel. Mira a tu alrededor. Observa cómo el arma de destrucción humana se ha convertido en mi hogar y en mi cuerpo. Un capullo de ladrillo y granito desde el que observar un mundo de crisálidas. Una sombría grieta en la que te refugias y de la que solo sales para devorar a la víctima atrapada en tu cobarde trampa. Pero has cometido el error de dejarme suelto. Y serás tú quien se empleje ante mis deseos. ¿Voluntad? ¿Instinto? ¿Actos reflejos? La mente del insecto no diferencia estas cosas. Te lo advierto, hermano. Mi apetito ha crecido al ritmo de mi estatura. Ven a mi encuentro, manjar mío. Igual que sus engendros vampíricos, puedes escalar muros antes infranqueables, pero solo en el mundo físico. En el mundo espiritual, estos edificios insustanciales no te sostendrán. De Nosgoth han revelado un antiguo crimen en las montañas tras los pilares. Ahora con el alma de Sephon, puedes llegar a sitios a los que antes no podías acceder.
Igual que el aceite en el agua, la corrupción asoma a la superficie. Tras estos pilares, la deshonrada víctima fragua en silencio su venganza. La antigua tumba de los Serafán, en su día sellada, ahora, profanada a causa de las convulsiones de Nosgoth, revela sus misterios. En los tiempos de Volador, siglos antes de la creación de Cain, los sacerdotes guerreros Serafán iniciaron una guerra santa contra las tribus de vampiros de Nosgoth. Creyendo llevar la razón, cometieron indecibles e indiscriminados actos de violencia. Aniquilaron tanto a novatos como a veteranos, eliminando estirpes completas en meras décadas. Ahora, sus restos descansan aquí, asesinos venerados.